Bienvenidos, hermanas y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente al sábado de la quinta semana de Pascua. Desde Televida, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como @Televida. En este tiempo pascual, se nos anima a buscar el amor de Cristo que camina entre nosotros. Que nuestras vidas sea una verdadera pertenencia al amor de Cristo. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV 3 Boca Chica, Promesa MR. Oremos por los difuntos. Doña Tila Castro, Brígida Fernández, Francisco Martínez, Ana Luisa Valenzuela, Pablo Fernández, Bartolina Ormo, Julio Roa, Luz Félix Reyes, José Arias Soto, Calita Mendoza. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por liberación, por la salud de Emilio Salazar y la fortaleza de su hija Brígida, José Abreu, Anicasio García, Carmen Ortiz. Con la fe puesta en Jesús resucitados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo Padre Rino Natal de la Parroquia Santa Ana, acompañado del diácono Rafael Martínez. Cantamos. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades. Él es quien me colma de amor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para que dignamente celebramos esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda a llegar, conducidos por ti, a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 16:1 al 10, donde vemos cómo se difundía el Evangelio por todas las regiones, dirigida por la acción del Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Grigias y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se les consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: ven a Macedonia, ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a cantar. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servir al Señor con alegría. Entrar en su presencia con victoria. Aclama al Señor, tierra entera.
saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. En el Evangelio de hoy, tomado de San Juan 15, del 18 al 21. Nos encontraremos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso tendremos persecuciones, pero guardemos la palabra de Cristo. Con la acción de nuestra vida, seremos testimonio de luz entre la gente. Nos ponemos de pie para escuchar, después del canto, la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos: el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo le odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo le amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo lo he escogido, sepan que no son del mundo. Por eso el mundo le odia. Recuerden lo que le dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese Salmo 99 nos dice: aclamen al Señor, tierra entera. ¿Por qué tenemos que aclamar al Señor? Porque somos ovejas y pueblo de su rebaño. Entonces, esa es la gracia que tenemos, que Dios nos ha dado, que somos su pueblo y su oveja. Y este pueblo escogido, digamos que son las personas que creen en Él. Y en el Evangelio, Jesús insistió de que si somos escogidos, somos pueblo escogido, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, a veces
en nuestra misión en este mundo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas persecuciones a causa de la fe. Encontremos hoy en día una realidad tan fuerte porque el mundo nos odia. Quizás nos enteremos en las noticias, en muchas partes del mundo los cristianos están perseguidos. Si nos vemos en las noticias también, donde ellos escandalizaron los templos, destruyeron los templos. ¿Por qué? Porque no les gustaban. De que estamos predicando la verdad, estamos dando testimonio del Evangelio. Y esa es una realidad que Jesús ya nos dijo. Si me persiguen, también ustedes lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque esa es, porque no somos del mundo. ¿Somos de quién? De Dios. Y si somos de Dios, tenemos que ser diferentes lo que el mundo nos ofrece. Y hay muchas cosas en el mundo que nos ofrece. Muchas cosas, muchas ideas que el mundo nos presenta, pero nosotros, como iglesia, como pueblo escogido, tenemos que ser diferentes. Voy a poner un ejemplo, el aborto. Para el mundo eso es algo bueno, pero para nosotros eso no es algo bueno, porque lo que queremos es valorar la vida, porque eso es lo que nos enseña el Señor. La vida es sagrada, por eso no podemos quitar la vida. Tenemos que ser diferentes a lo que propone el mundo, porque es importante de que siempre nosotros predicamos ese evangelio, predicamos ese amor, ¿a quién? A los demás. Ser misioneros del evangelio, ser misioneros de Cristo a través de nuestro testimonio de vida. Eso es lo que hizo Pablo en la primera lectura que hemos escuchado. Él se movía de un lugar a otro lugar, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y viene la pregunta, ¿será que eso es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo? Es Hechos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿quién movía a esos apóstoles a predicar el evangelio? Y encontraron a Timoteo. Lo reconocieron a través de su testimonio de vida. Lo recomendaron. Mira, hay un tal Timoteo que tiene una buena conducta, tiene buen informe, tiene una buena presentación ante la asamblea. Y Pablo quiso llevarlo para ser discípulo, para acompañarlo en la misión. Y espero que esos testimonios de los apóstoles de ser misionero también nos promueve a ser misionero, sobre todo en nuestras familias. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Ser misionero en la familia a través de nuestro testimonio de vida. Claro, si la familia no nos acepta, es porque somos de quién, de Dios. Porque a veces también queremos predicar, dar testimonio en la familia, pero la familia a veces no nos quieren, hasta nos hablan mal. Eso hace parte de esa misión, hace parte de esa de la prédica del evangelio. Siempre hay discusiones, siempre nos critican. Eso es, escuchemos el evangelio, normal. Eso tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el mundo no nos quiere, pero el Señor siempre nos quiere cada vez que nosotros salimos o dando testimonio del evangelio. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos dé este don de ser misionero de palabras y obras, ser misionero a través de nuestro testimonio de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos y hermanas, vamos en este momento a presentar al Señor nuestras intenciones y cada intención responderemos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que en este tiempo pascual favorezca especialmente la maduración de la fe de los cristianos y existen el mensaje del Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los sacerdotes, para que prediquen el Evangelio con visión, autoridad, entrega y alegría, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo que sirven a los pueblos, ejerciendo el poder para que lo hagan con honestidad, sentido de justicia y anhelos de paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo que son perseguidos, odiados o calumniados a causa de la fe en el tercer milenio, para que permanezcan unidos a Cristo y en Él encuentren fuerza y ánimo para no claudicar, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, para que Dios los acoja en su reino de paz y de vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que seamos testigos del resucitado en nuestras actitudes, criterios de juicio y entrega a los hermanos, a ejemplo de María, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestras oraciones y lo que hay en cada corazón de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan y el vino te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, ni el vino te presentamos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 al nombre de Yahvé. Santo, 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 al Dios que nos redime. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. Porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, gloria a la gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de la manera especial de los que hemos presentado en esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo resucitado, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios que limpia, Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros, Cordero. Cordero de Dios que sana, ten piedad de nosotros y danos la paz, la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar,
Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimientos al reverendo Padre Rino Natal, de la parroquia Santa Ana, y al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música y a los proclamadores de la palabra y a todos ustedes, amigos presentes y televidentes. Gracias por su asistencia y sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a encomendar nuestras vidas, la vida de los televidentes en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de Jesús resucitado, pueden ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón.